amigos de Titanes del Ring, sean bienvenidos a una entrevista más el día de hoy. Estoy muy emocionado y muy contento de tener a dos grandes invitados en esta entrevista, los cuales el día de mañana pues se van a disputar la final del torneo de la Leyenda de Plata y son nada más y nada menos que Templario y Titán. Muy contento de tenerlos el día de hoy a los dos. Y primero pues paso a saludar al ganador de la primera fase, que es nada más y nada menos que Templario. Templario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, brother? Muy bien, muy contento. Ahorita me acabo de parar en la carretera porque voy hacia la Ciudad de México para estar al rato en el noticiero, pero aquí me paro tantito para resolver las dudas en cuanto a este encuentro que estoy ansioso para que ya pase de este viernes. Y sin duda, este será un duelo de ensueño, obviamente por la calidad de ambos gladiadores. Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida y pues saludar a Titán el Inmortal, que es el ganador de la segunda fase de este torneo. Titán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Un saludo a todos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por este espacio y aquí estamos a la orden. Pues muchachos, sin duda esta va a ser una final de la cual está llamando mucho la atención, de la cual está dando mucho de qué hablar, porque son dos jóvenes muy talentosos, con mucha calidad, como ya lo decía. Pero la pregunta sería para ambos, ¿cómo manejar la presión ante este gran duelo? Pues mira, amigo, es un encuentro muy bueno, la verdad, ansioso de enfrentar a Titán, uno de los mejores luchadores del Consejo Mundial, y muy contento. Y Templario se la pasa entrenando, ahí no te creas, la mente está trabajando porque es una lucha muy fuerte, el rival es muy fuerte, pero esperemos salir con la victoria y nos estamos preparando al 100% a diario. Ahorita, como te digo, acabé de entrenar y ya voy para la Ciudad de México. Quiero ese torneo, quiero ganarlo y hay que echarle todas las ganas. Así es, bueno, de mi parte también estoy preparándome para llegar lo mejor posible el día viernes a este evento. La verdad, estoy muy ansioso de que ya se llegue ese día. Estoy contento también de saber que he llegado a la final, de que me voy a enfrentar ante Templario. Como ya lo he dicho en entrevistas anteriores, Templario tiene muchos recursos, es un gran luchador, entonces es un rival fuerte de antemano. También te puedo decir que llevamos la presión, por así decirlo, que se está jugando el trofeo, la Leyenda de Plata, un trofeo muy importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces también llevamos esa responsabilidad de ver quién de los dos se va a llevar la mano en alto en esta lucha, en este torneo. Y también, por otra parte, he visto muchos comentarios, he visto en las redes sociales que la gente está atenta, está al pendiente de este encuentro. Entonces también te digo, llevamos todas esas responsabilidades en los hombros y pues nada, hay que prepararse para que el día viernes pues se defina quién va a ser el ganador. Pero de antemano, pues ya lo dijo Templario, y lo digo yo, vamos bien fuertes y vamos a llegar lo mejor posible a este evento. Titán, si tú lograras ser mañana el ganador de este torneo, ¿en dónde pondría este triunfo la carrera de Titán? Sería un escalón más que voy subiendo en mi carrera. Es algo que yo pedía desde hace mucho tiempo, este tipo de oportunidades, este tipo de encuentros, este tipo de rivales. Entonces voy bien motivado para ganar, y si primeramente Dios se llega a dar ese triunfo, yo creo que sí sería un parteaguas en mi carrera, porque ahorita estoy bien enfocado en la lucha, en prepararme. Pero como un ejemplo, el viernes pasado le gané a Carístico, ¿no? En el momento era mi objetivo ganarle, vencerlo, como fuera. Y ya después me pongo a pensar y dije, wow, le gané a un grande, le gané a un ídolo, le gané a una leyenda de la lucha libre en México. Entonces yo creo que es el mismo caso ahorita. Me estoy preparando para llegar al 100 a este evento y poder derrotar a Templario. Pero ya después, si me pongo a imaginar todo lo que viene, va a ser bien grande. Porque es un torneo bien, bien, bien grande, bien importante. La pregunta sería lo mismo para ti, Templario. Este triunfo, ¿dónde te colocaría dentro de tu carrera? Mira, la verdad, no sé. Ahorita Titán es mi objetivo. Yo no pienso en nada adelante, no pienso en nada. Ahorita nada más estoy pensando en el evento del viernes, que quiero ganar ese torneo.
Y es lo único que ahorita está en mi cabeza, amigo. Muchachos, sin duda están encabezando pues una nueva generación de ídolos dentro del consejo, los cuales vendrán a suplir a muchos de los luchadores que ya están consagrados dentro de esta empresa. Pero la Leyenda de Plata es un torneo de suma importancia dentro del consejo. ¿Qué los motiva a ustedes para obtener este triunfo? Fíjate, amigo, que a mí me motiva mucho que ese torneo, yo lo veía desde pequeño, y la verdad, la Leyenda de Plata, pues ese luchador es mi ídolo, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa para mí ganarlo. La verdad, me siento muy contento de que sea un rival como Titán. La verdad, mil respetos, es un luchador, y no porque me esté escuchando, es un luchador de clase mundial también, y me gusta este tipo de encuentros. Nos hemos topado en Maestros Relámpagos, pero ahora creo que va a ser diferente, ¿no? Tres caídas y por un torneo que los dos queremos ganar, porque puede ser el empuje para hacer grandes cosas, ¿no? Muy contento y, como lo dije en la pregunta pasada, estoy concentrado al 1000% y voy por ese torneo. Y en el caso tuyo, Titán, ¿qué es lo que te motiva? Fíjate que a mí me motivan también muchas cosas, el crecer mi carrera, el subir un escalón más, el decir que el nombre de Titán se va a escribir, como se dice, con letras de oro dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y saber que al tener este trofeo en las manos, sea quien sea, sea Templario, sea yo, en ese momento vamos a estar dejando historia con nuestro personaje en nuestra carrera. Olvídate, eso es algo que yo creo que tanto Templario como yo vamos a estar buscando. Entonces, como te digo, lo bueno que Templario no se achica, lo bueno que Templario es un luchador aguerrido, fuerte. Entonces, pues olvídate, yo me pongo al tú por tú con cualquier luchador, y pues ya yo creo que arriba del ring es donde se va a hablar todo y la moneda va a estar en el aire. ¿Están conscientes ambos que esto pudiera generar una gran rivalidad a futuro entre ustedes? Es decir, lo hemos visto en otras ocasiones, pues se han generado rivalidades con figuras que ya han obtenido esta presea, un hablar de El Negro Casas, Carístico en su momento Místico. ¿Han pensado que dependiendo del resultado y de cómo se den las condiciones en esta lucha, pueda generar una gran rivalidad entre ustedes? Claro, esta lucha va a haber muchas sorpresas. Yo creo que como Titán y Templario vamos a estar sacando todo el arsenal, porque pues vamos a poner a prueba el título que tiene de inmortal, ¿no? Yo creo que si crece una rivalidad sería espectacular, porque en unos años sería una de las grandes rivalidades, pero esperemos que todo vaya bien, nos demos con todo y van a pasar muchas cosas este viernes. Pues como lo mencionamos desde un principio, este torneo es muy, muy importante, entonces esta lucha es una lucha clave para los dos. Pero fuera de eso, también yo tengo en mente y estoy consciente que no es nuestra última lucha, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que, pues primero Dios, que nos siga dando mucha vida y va a haber muchas, muchas más peleas contra Templario, muchas luchas y ya, como lo dijo él, hemos tenido un match relámpagos donde nos hemos dado con todo. Entonces, imagínate el que pierda este próximo viernes, cómo se va a quedar por dentro, ¿no? O sea, la verdad, sí, yo creo que de ahí va a empezar a nacer aún una rivalidad más grande. Entonces, como te digo, yo no me gustaría nada más tener esta lucha contra Templario. Si él quiere y las cosas y las circunstancias se nos dan, yo encantado de tener una gran rivalidad en contra de él. Justamente hace una semana, Titán, estábamos platicando acerca del torneo y que te encantaría llegar a la final en contra de Templario, y creo que la profecía pues se cumplió. Ahora, otra de las cosas es que hay que mencionar que la lucha que tuviste con Soberano Junior pues fue una de las luchas que se consideraron como la mejor del año, pero también el duelo que tuvo Templario en contra de Volador Junior fue lo mismo, también fue considerada como una de las mejores luchas dentro del consejo. ¿Cómo lo consideran ambos? Porque obviamente las expectativas están muy altas y ustedes creen que esta final del torneo pueda suplir sus dos duelos y esta sea considerada la mejor del año. Pues mira, te puedo comentar que
un ejemplo, en contra de Soberano, esa lucha, bueno, yo no lo planeo así antes de mi combate, yo no planeo como decir, voy a dar la mejor lucha del año, y no, yo creo que eso se da al momento, la adrenalina, el coraje, todos esos sentimientos que sentimos arriba del ring, nos llevan a hablar arriba del ring, nada más, ¿no? Ya, como en esta lucha en contra de Soberano, se terminó la lucha, yo quedé satisfecho con mi trabajo. ¿Y qué pasó? Se terminó la lucha, mucha gente que compró el streaming por, bueno, en otros países, gente de aquí de México, empezó a comentar en las redes sociales que fue una gran lucha, que era catalogada como las luchas del año. Entonces, fíjate que yo no voy así con esa mentalidad. Yo con la mentalidad que voy es de entregarme, de brindarle al 100% en esta ocasión, de ganar este torneo. Yo sé que este Templario tiene muchísimos recursos, de los cuales lo estoy estudiando. Voy a estarlo ahí, pues, cazando, nada más para ganarle el primer momento en que se pueda. Entonces, te digo, yo eso es lo que te puedo decir, que voy al 100 y que voy estudiando a Templario. Ya lo que se diga después de esa lucha, ya no es cuestión de nosotros, es cuestión de toda la afición y de todos ustedes, que esperemos también les guste nuestro trabajo. Y por el otro lado, Templario, ¿tú qué opinas acerca de esto? No, muy contento, te lo juro que estoy muy contento desde que me enteré que Titán era el finalista. Era una lucha de ensueño, ¿no? Y como tú lo dices, tuvimos encuentros el año pasado donde fueron catalogadas como las mejores luchas. Pues yo tampoco quiero hablar, pero ya imagínense todo el público, toda la gente, ustedes de prensa, ¿no? ¿Qué lucha va a estar? Imagínate, Titán viene al 100, Templario viene al 100, vienen con todo el arsenal. Él dice que me está estudiando, pero Templario no ha sacado ni el 20% de su arsenal en la Arena México, y yo creo que este viernes se va a demostrar quién es mejor, y todo arriba del ring, y claro, que puedan hacer una gran rivalidad, ¿no? Eso me gustaría mucho. ¿Ustedes consideran que este duelo va a ser un encuentro de ídolos? Pues bueno, ya como tú lo mencionas, yo nunca me considero un ídolo, ni mucho menos. Simplemente yo le dejo todo eso a la afición. Lo que sí te puedo decir, que gracias al trabajo que hemos venido haciendo, se nos han estado dando estas oportunidades, ¿no? Entonces creo que traemos el estilo nuevo de la lucha, el estilo que está empezando a entrar aquí ya más en México, y le está gustando mucho a la gente, ¿no? Yo es lo único que te puedo decir, y vuelvo a lo mismo, valga la redundancia, eso se lo dejo al público. ¿Y tú, Templario, qué es lo que opinas? ¿Crees que vaya a ser un encuentro de ídolos? Pues mira, mucha gente está hablando en redes sociales, todos la están poniendo, nos están poniendo muchos nombres, que los ídolos, que esto, y como lo dice Titán, la gente nos va a poner donde tenemos que estar. Lo que sí es de que nos vamos a entregar, Templario se va a entregar al 1000%, ¿para qué? Para que toda la gente salga contenta y desquite ese boleto, y a los que también la van a ver por internet, pues también, ¿no? Yo creo que va a ser una lucha muy buena, donde tanto Titán y Templario son jóvenes promesas del Consejo Mundial, que ya son una realidad, y nos vamos a dar con todo, ¿no? Porque los dos queremos ese torneo, y yo creo que ese torneo, ese trofeo va a ser el que nos va a catapultar a hacer más cosas grandes, ¿no? Titán, recuerdo que en 2012 disputaste el torneo de En Busca de un Ídolo, donde obtuviste el triunfo. ¿Cómo ha cambiado tu carrera a través de estos 9 años? ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo ha sido vivir con esta idolatría? Sí, creo que de ese combate que tuve en contra de Euforia en el 2012 a la fecha, creo que sí ha evolucionado mi estilo de lucha. Creo que sí he aprendido cosas nuevas, he aprendido nuevos movimientos, muchas cosas. La verdad, yo creo que sí hay un largo camino recorrido de esa fecha a lo que estamos hoy en día. Entonces, pues gracias a grandes combates, te puedo decir, me he enfrentado al Negro Casas hace 2 semanas, me he enfrentado te puedo mencionar, no sé, un Will Ospreay también a lo largo de mi carrera, te puedo mencionar que me he enfrentado a Carístico, me he enfrentado a luchadores japoneses. Entonces, gracias a todos esos encuentros, pues ha crecido
mi carrera, ha crecido mi aprendizaje. Entonces yo creo que ahorita me siento bien fuerte, me siento en un buen y un gran momento de mi carrera, donde todo lo que he aprendido lo debo de poner ya cada vez que subo al ring. Entonces yo creo que este va a ser el caso de este viernes en contra de Templario. Y en estos años que llevas de carrera, Titán, ¿en algún momento has llegado a pensar en querer tirar la toalla por todo lo que conlleva o todo lo que hay que sacrificar dentro de la lucha libre? No tal cual, la verdad que yo he estado bien contento estos 13 años que llevo de luchador profesional. Siempre he pertenecido al Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, ha sido muy difícil. Hay altibajos en mi carrera, momentos muy, muy difíciles, pero fíjate que siempre con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi familia y de muchas personas, siempre me he mantenido firme y es lo que me ha ayudado pues a seguir creciendo. Y como pues la constancia que he puesto, estoy viendo ahorita resultados. Por ejemplo, esta final que estoy llegando a este torneo. Entonces yo creo que la constancia, el aferrarse, por más difícil que veas el panorama, y como tú lo dices, por más que quieras tirar la toalla, yo creo que hay que tener esa mentalidad positiva de seguir trabajando y seguir por nuestras metas, nuestros objetivos. Y yo creo que aquí tengo una oportunidad este viernes para seguir dejando en alto el nombre de Titán. Templario, te hemos visto últimamente hacer equipo con los Guerreros Laguneros, un concepto que te ha marcado, pero también pues hay que resaltar que tú solo has logrado triunfos importantes, triunfos por individual. ¿Qué significa esto para ti? Porque obviamente sabemos que muchos luchadores pues lo que buscan es resaltar de manera individual y algunos pues están en contra de resaltar de manera grupal. Oh, muy contento, tan solo con los Guerreros Laguneros, ahora Guerreros Templarios, pues Templario viene a aportar, ¿no? Y yo, como lo dije en entrevistas, también quiero retos individual porque Templario también viene para cosas grandes y para muestra un botón. He tenido encuentros muy buenos con muchos compañeros de la empresa, también con Titán. Y como te lo he dicho, nos estamos preparando al 1000%, ¿no? Yo ahorita estoy en mi carrera en un momento donde estoy entrenando a diario, donde quiero cosas grandes, y si llega esta oportunidad, pues aprovecharla, ¿no? Morirnos en la raya y que gane el mejor. Eso siempre profesionalismo enfrente, y Titán sabe que yo soy un luchador entregado y él también. Entonces va a ser un encuentro espectacular. Yo ya ansío ese encuentro y muy contento con esta oportunidad. Ya como lo repetía, este trofeo es algo muy especial para mí porque es mi ídolo y yo crecí viendo a ese personaje y por él yo me inspiré en la lucha libre. Imagínate, me voy a entregar al 1000%. ¿Estás consciente de que eres de las nuevas caras del consejo? Es decir, que ya dejaste ser parte de las futuras estrellas o de los nuevos valores, porque ya has tenido obviamente la oportunidad pues, de derrotar a figuras importantes o luchadores consagrados dentro del consejo. ¿Será acaso este duelo, el cambio generacional que se necesita dentro de la empresa? Es decir, ¿será la punta de lanza para que obtengan el lugar que merecen? Pues mira, yo pienso que tan solo este torneo, este mano a mano, ya nos convierte en algo importante, tanto a Titán como a Templario. Y lógico, el que gane pues se va a llevar más gloria, ¿verdad? Pero este mano a mano nos va a dejar mucho aprendizaje, muchas cosas, y yo creo que se vienen muchas cosas para los dos personajes, como para Titán como Templario. Y yo lo he dicho, lo que venga, si es una rivalidad grande con Titán, lo que venga, y nos vamos a dar con todo. Titán, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, hay cosas que no vemos, no, obviamente desconocemos la vida debajo del cuadrilátero. La pregunta sería, ¿cómo llegas a este duelo preparado física y mentalmente? ¿Cómo te encuentras para uno de los duelos que se podrá considerar como el más importante de tu carrera? Pues mira, la verdad, como tú dices, antes de ser luchadores, antes de ser Titán, somos personas, somos padres, ¿verdad? Somos hijos, llevamos una vida normal. Yo, bendito sea Dios,
diario desde que me levanto, estoy bien ocupado haciendo una, otra cosa, siempre tratando de sacarle provecho a mi día, siempre tratando de sacar provecho a la familia y estar lo mejor posible. Entonces, sí, o sea, te puedo decir que ahorita es presión, ¿no? Es mucha presión por estar entrenando, por estar yendo al gimnasio, por una entrevista, por estar haciendo los labores de la casa, llevar a mi hijo a los cursos, estar con mi esposa, ayudándole también, todo eso, ¿no? Son presiones, pero la verdad que más de quejarme y más de decir que es muy cansado, al contrario, yo estoy feliz, estoy contento, porque es lo que yo pedía. Y yo sé que para una gran responsabilidad hay grandes compromisos también. Entonces, yo estoy feliz, la verdad, en la cuestión física me siento bien, me siento fuerte, no tengo ninguna lesión, espero llegar así al inicio del evento, porque arriba ya no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, espero llegar así al 100 físicamente, mentalmente también, estoy tranquilo. Como te repito, estoy tratando de visualizar esa lucha, estoy tratando de estudiar a Templario, de visualizar mis movimientos para, si se llega a dar el momento, sacar mi mejor movimiento y pues hacerlo arriba del ring, en contra de Templario. Entonces, la verdad, te puedo decir que estoy bien, estoy al 100, esperando, ansioso ya que se llegue ese día. Igual para Templario, ¿tú cómo te encuentras de cara a este encuentro? Porque obviamente conociendo la calidad de ambos, la resistencia, pues sin duda va a ser una lucha, pero muy, muy larga. Sí, claro, yo ando 120-80, andamos con todo motivado. En la familia también me da mucha, mi familia, mi hijo, me da mucha alegría, todos mis amigos, todo el equipo que está atrás de Templario, que hacen que Templario sea el Guerrero León, ¿no? Sea el que saque la casta. Muy contento, la verdad, ansioso de estar este viernes ya mano a mano, ya que explote lo que tenga que explotar y que gane el mejor. Templario, en el duelo final de la primera fase enfrentaste a Místico y en este encuentro hubo mucha más ovación para él que para ti. ¿Cómo poder controlar esta situación arriba del cuadrilátero? ¿Cómo poder resolverlo? Y sobre todo porque existe la presión de que ambos querían obtener el triunfo. Claro, mira, Místico es una estrella ya consolidada en el Consejo Mundial. Pero mira, que Templario, que un joven que lleva 5 años en la empresa, está haciendo ruido y ponerte al tú por tú, muy contento con toda esa gente que tiene mis máscaras, que me grita en la Arena México. Yo creo que en la pandemia lo que nos faltaba era ya que estuviera el público, porque yo te lo puedo decir, esa energía que te inyecta el público al estarte gritando, al estarte mentándola, te da el extra para tú sacar, y ve, se vio reflejado, le pude ganar a tres grandes como el Dragón Rojo, Volador y Místico. Yo creo que sacamos a Místico de su zona de confort y se enfrentó a un luchador que va empujando y que después nos veremos en diferentes luchas, ¿no? Pero muy contento con el desempeño y otra vez lo vuelvo a repetir, esperando ya a Titán para que pues ya se acaba esta lucha y veamos quién es el mejor. Y previo a este combate también tuviste la oportunidad pues de enfrentar a Volador Junior, que fue el luchador que hizo mancuerna contigo para conseguir el torneo increíble de parejas. ¿Qué significó para ti eliminarlo y ahora ser tú quien esté en el lugar que disputará la final en contra de Titán? Mira, te voy a ser honesto. En lo personal, cuando uno está solo, se quita uno la máscara, muchas cosas en tu cabeza, ¿no? Porque, como tú lo dices, ganamos el torneo, después me tocó enfrentarlo, pero yo creo que la entrega de Templario al ponerse la máscara, ser profesional arriba de un ring, pues son oportunidades que, como lo dice Titán, uno las viene buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces te las arrebatan, ¿por qué? Por falta de preparación, por muchas cosas. Entonces, ahora que venimos en un nivel muy bueno, pues agarrar lo que es de nosotros, ¿no? Nos tocó toparnos, ahorita estamos creciendo, futuras estrellas, si Dios lo quiere, siempre con los pies en la tierra, pero este viernes entregarle un bonito encuentro a toda la gente y, ¿por qué no?, que sea la lucha del año. ¿Y cómo podrías describir este 2021, Templario? Sobre todo te lo pregunto porque pues hemos visto que han llegado muchísimas oportunidades, las cuales pues sin duda tú habías anhelado. Espectacular, amigo, yo te lo juro que estoy en un sueño, no me la creo,
donde no quiero despertar, quiero hacer cosas grandes y, ¿por qué no? Todo lo que soñé de niño, empezar a hacerlo, se va cumpliendo, ¿no? Pero esperemos y a paso firme y con la gracia de Dios, seguir con salud y disfrutando la lucha libre y entregándome a toda la gente del público de la Arena México y de diferentes partes de la República. Titán, actualmente estás portando diferentes títulos. También pues te hemos visto ganar diferentes torneos, como En Busca de un Ídolo, como Reyes del Aire, como el Torneo Increíble de Parejas. La pregunta sería, ¿cómo resaltará para Titán ganar este torneo? Sí, como te digo, yo voy al 100%, como lo mencionaba, perdón, porque es algo bien motivante. O sea, el rival contra el que voy, el momento que está dando la lucha, vamos en una lucha estelar, y aparte también el saber que está en juego ese gran trofeo de la leyenda de plata, saber que quien gane va a tener ese trofeo en su vitrina, es algo bien motivante, es algo que estuve buscando. Entonces, yo creo que es un gran momento también para Titán, el cual está teniendo una oportunidad que no va a desaprovechar. Titán, la final de este viernes pudiera ser el recuerdo de aquel torneo de Reyes del Aire que disputaste en 2019 en contra de Templario, el cual ganaste. ¿Has pensado que pudiera ser una revancha, únicamente que pues la estaríamos viendo en un torneo distinto? ¿Lo has pensado así? Sí, ya lo habíamos mencionado también, ya nos hemos enfrentado varias veces en contra de Templario. Ahí estuvo también la final de ese torneo Reyes del Aire, en la cual también la moneda estaba en el aire, y logré vencer a Templario, pero ya pasaron unos años. Entonces, tanto, pues yo he aprendido nuevas cosas, creo que he tenido más experiencia, al igual que Templario, ya no es aquel joven al que le gané, por así decirlo, ¿no? Ahorita Templario lo veo en un buen momento, y pues ya tú lo mencionaste también, aquí se va a dar, aparte de todo lo que hemos dicho, se va a dar la revancha de aquel torneo. El lunes, desgraciadamente, pues recibimos la triste noticia de que se nos adelantó en el camino y está de luto el gremio luchístico porque falleció don José Alvarado, mejor conocido como el Brazo de Plata, con el cual tú tuviste algunas ocasiones de estar arriba del cuadrilátero con él. ¿Qué pudiera recordar Titán de Super Porky? No, hombre, la verdad que, pues mira, no es por decirlo porque ya se nos fue Super Porky, ni mucho menos. Te puedo decir que Super Porky, bueno, ahorita todo el mundo está hablando de Super Porky, y no es porque haya fallecido, pero yo tenía una gran, gran amistad con él. Te puedo contar, no sé, varias cosas, varias anécdotas que tuve con él. Nos llevábamos muy bien, era un personaje bien divertido, era alguien con quien subías al ring y hasta tú te divertías, tú como luchador, uno como luchador, perdón, se divertía y divertía a la gente, tenía muchísimo carisma. Entonces le tomé muchísimo aprecio a Super Porky. La última vez que lo vi fue hace como 2 años y nos saludamos con muchísimo gusto. Recuerdo que estaba otro compañero luchador y me presentó con él. Entonces sí era una gran, gran amistad la que tenía con él. Y pues lamentablemente, ¿no? Lamentablemente se nos fue, pero creo que queda su legado, creo que queda marcada su historia, y pues no nos queda más que decirle que en paz descanse y que fue una gran, gran persona, un gran personaje y un gran amigo para mí. Hay que mencionar que la final de este torneo va a ser muy especial. Y lo digo así porque son los primeros jóvenes talentos en llegar a disputar esta presea. Anteriormente, pues veíamos a figuras estrellas o luchadores ya consagrados. ¿Cómo se preparan para este encuentro de manera previa? Y si ya pensaron quién será el second, y no tanto porque pudiera ser una figura que pudiera intervenir en la lucha, sino porque sería esa figura que les pudiera dar un buen consejo desde su esquina. Pues si le agregamos el lo que tú mencionas, de que somos dos, ¿cómo te puedo decir? Dos luchadores que así lo ve la gente, ¿no? Como nuevos valores, como la sangre que va a quedar en un futuro representando al Consejo Mundial de Lucha Libre.
es otra responsabilidad más, porque pues siempre estábamos acostumbrados, ¿no?, a que en algún torneo importante o en algún evento importante siempre llegaban a la final los mismos, ¿no? Volador, Carístico, todos ellos, debido pues a su gran experiencia que tienen, ¿no? Debido a que pues esa experiencia que ellos tienen pues les hacía llegar a la final, les hacía ganar a todos mundo, ¿no?, a todos sus rivales, y por eso siempre ellos eran los más fuertes y siempre llegaban a una final de un torneo o algún evento especial. Y como tú lo mencionas, en este momento yo creo que también eso está dando mucho de qué hablar, que nunca habían visto en una lucha estelar, en una lucha que va a culminar este viernes, este próximo viernes, a Templario en contra de Titán. Entonces también llevamos esa gran responsabilidad de dejar un buen sabor de boca, de dejar dicho a la gente que estamos bien preparados y que el futuro del Consejo Mundial de Lucha Libre pues se está esforzando por hacer crecer la lucha y el estilo del Consejo Mundial. Entonces también tenemos esa gran responsabilidad. Y ahorita no he pensado quién va a ser mi second, la verdad no he puesto eso en mente, pero yo en ese momento ya lo vamos a ver. Y pues preparándome, como te mencionaba hace rato, física, mentalmente, estoy tratando de hacer bien mis comidas, estoy tratando de descansar cuando se puede, yendo al gimnasio, desestresándome, escuchando música, para llegar lo mejor posible al evento. La verdad me siento tranquilo, como les comentaba, es presión debido a todos los quehaceres que tenemos día a día, pero bien contento y bien feliz de estar esperando este momento. Titán, ¿qué representaría para ti ganar un torneo tan, tan importante? ¿Sientes que te encuentras en el mejor momento de tu carrera? Yo creo que sí estoy en el mejor momento de mi carrera. Yo creo que sí, porque yo lo he dicho antes, no estoy ni tan joven a mis 30 años y no estoy tan viejo. Entonces siento que estoy en un punto medio donde me siento fuerte, me siento pleno, me siento con mucha motivación para seguir haciendo crecer mi personaje y darle un buen estilo de lucha también. Entonces, siento que estoy en el mejor momento de mi carrera, así es, por eso voy a aprovechar esta lucha y este torneo. Titán, ¿y cómo hacerle para frenar esta racha de triunfos, los cuales ha venido teniendo Templario a lo largo ya de un buen tiempo? Templario ahorita se está dando a notar muchísimo, ya lo vimos en el torneo, ya lo vimos en Junto de Volador, ya lo vimos las semanas pasadas en contra de Místico también, que dieron un buen espectáculo, hicieron un buen trabajo, está atravesando un gran momento Templario, entonces todo eso me motiva a mí, y en vez de tener mi mente y decir, ay, puedo perder o puede que la gente esté en mi contra, o puede, la verdad, todo eso, en vez de que sea un obstáculo para mí, lo uso como una motivación para ir más fuerte, porque ya sea, como lo mencionabas ahorita, que la gente ya está entrando y que la gente está bien metida en las luchas, en los eventos, a mí, la verdad, si la gente está conmigo, yo feliz, encantado de recibir todo su apoyo, pero si la gente no está conmigo en ese día, la verdad que al contrario, en vez de que me perjudique, me beneficia, porque ya estoy en contra de Templario y también en contra del público, ¿no? O sea, dado caso, pues. Entonces eso a mí me motiva más para aferrarme más y para crecer más y para dar mejor un espectáculo y sobre todo lo que más importante, vencer a Templario. Eso lo voy a usar, en vez de usarlo en mi contra, lo voy a usar a mi favor. Titán, ¿algo que desees agregar antes de que finalicemos esta entrevista? ¿Algo que le quieres decir al público que nos está viendo? Que toda la gente que quiera ver el espectáculo, no nada más de nuestra lucha, que quiera ver todo el evento completo, puede ingresar a las plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí vienen todos los informes de cómo adquirir este gran evento. Y pues que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Titán CMLL. Y aprovechando pues para hacer el comercial, Titán, para que invites a la gente a que te contacten a través de tus redes sociales
y sobre todo para que adquieran tus máscaras, porque hay que decirlo, muchas de las máscaras las cuales sacas en las diferentes funciones, pues son ediciones limitadas. Claro que sí, de hecho, fíjate que bendito Dios, me siento bien contento de que gente ya me ha estado buscando porque quieren adquirir. Fíjate, todavía no saben ni qué máscara voy a sacar para este evento y mucha gente ya me ha estado pidiendo esa máscara, que cuál voy a usar porque la quieren adquirir. No, pues para que me vayas de una vez apuntando en esa lista, porque yo también pues quiero estar ahí en ese listado de los que pudieran posiblemente adquirir una de tus máscaras. Titán, muchísimas gracias, mucho éxito y suerte el día de mañana en la final del torneo. Gracias a todos, en verdad un placer con ustedes y gracias por su tiempo. Amigos, bueno, pues él es Titán el Inmortal, uno de los luchadores que estará disputando la final del torneo de la Leyenda de Plata el día de mañana en la Arena México, a quien le deseamos muchísima suerte, y también a quien le deseamos suerte, pues es a Templario, con quien ya no pudimos platicar, porque como vieron al principio de la entrevista, pues venía en carretera, se perdió la señal y ya no pudimos estar más en contacto con él, pero a ambos le deseamos el mayor de los éxitos y ya estaremos viendo en el transcurso de este viernes por la noche quién será el ganador de esta presea tan importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mientras tanto, también le quiero agradecer a todos ustedes que se dieron la oportunidad de ver esta entrevista e invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, denle like a nuestra página que es Fénix Promotions. Síganos también en Instagram, estamos como Titanes del Ring. Y también nos pueden encontrar de igual manera en nuestro canal de YouTube que es Titanes del Ring. Denle suscribir, denle a la campanita para que en el momento que aparezca una de nuestras entrevistas, usted la vea desde el primer momento. Amigos, muchísimas gracias. Este fue un capítulo más previo a la final del torneo de la Leyenda de Plata. No me queda más que agradecerles de nueva cuenta y pendientes al próximo capítulo de Titanes del Ring.